hemos quedado los amigos de la pandilla y no quiero que me vean. Ya verás qué sorpresa les voy a dar. Me ocultaré en mi escondite favorito. Los chicos no han llegado todavía. Hay uno que sí. Pues yo no veo a nadie. Chang ha venido. Ah, ya sé. Seguro que ha venido. Le encanta esconderse. Siempre se esconde detrás de los árboles y dice que es un escondite secreto. Sí, está escondido detrás de los árboles. ¿Y cómo lo sabes? Muy fácil. ¿No huele su colonia? No. Pues yo sí. No importa. Haremos como si no lo supiéramos y le damos una sorpresa. ¡Hola, Fuenli! Hola, Fuenli. Sabía que venías. Aunque no has querido hacer ruido, te he sentido los pasos. A Elena no la podemos engañar. ¡Sorpresa! ¡Qué gracioso eres, Chang! Sabíamos que estabas escondido. ¿Y cómo lo sabíais? Sabemos que es tu escondite favorito. Sí, es mi escondite. Pero no me lo quitéis, ¿eh? Yo me voy. Que me tengo que ir a la biblio. Me han traído un libro nuevo. No me lo explico. ¿Cómo puedes leer esos libros tan raros que no tienen letras? Solo puntitos, que cuando los tocas no sabes lo que dice. Yo sí que lo sé. Es el sistema Braille. Y los que no tenemos vista lo aprendemos desde muy chiquititos. ¿Braille? El otro día me subí a un ascensor y toqué las teclas que tenían esos puntitos. Cerré los ojos y no sabía cuál era el 1 o el 2 o el bajo. ¿Y tú dices que es difícil? ¿Que en tu casa hay un montón de libros en chino y no se entiende ni patata? Claro, porque mi familia es originaria de China. Mis abuelos viven allí. Pues la lengua china tiene que ser muy difícil de aprender, porque escriben unos palitos muy raros que parecen dibujos. Pues yo estoy aprendiendo. Voy los domingos al centro cultural con más niñas y niños. Y dentro de poco ya podré hablar con mis abuelos. ¡Qué chulo! Bueno, amigos, que me voy a la biblio. A ver cuándo me acompañáis y os enseño los tesoros que allí tienen. ¡Adiós, Elena! ¿A qué jugamos? ¿A qué querés jugar? ¿Jugamos a patinar? A mí se me da fatal. Pues a mí bastante bien. Desde que me regalasteis el monopatín, lo uso todos los días. Sí, vamos a patinar. Vale, pero no podéis correr mucho, que yo estoy aprendiendo. ¡Cuidadito, que yo estoy aprendiendo! ¡Mira, Fuenli! ¡Voy a intentar hacer lo mismo que tú! ¡Tupi! ¡Voltereta!
qué divertido! ¡Alá! ¡Qué bien que patináis! ¡A mí no se me da nada bien! ¿Me podríais enseñar? ¡Sí! ¡Chang! ¡Repite lo que nosotros hacemos y así aprenderás! Es que vosotros lo hacéis todo muy deprisa y yo tengo que ir despacio. Fueli, haz cosas sencillitas y nosotros lo vamos a repetir. Hazlas despacito para que Chan pueda hacerlas. ¡Ey, aquí que entra el campeón del mundo del monopatín! ¡El gran Chusky! ¡Ten cuidado, Chusky, que me vas a tirar! ¡Mucho miedo es lo que hay por aquí! ¡Yo no soy miedoso! Lo que me pasa es que estoy aprendiendo. También tú, cuando estabas aprendiendo, te caías más. Chusky, si eres el campeón del mundo, le podrías enseñar. Ve más despacio para que aprendamos tus trucos. Chusky, si no me quieres enseñar, pues nada, que me enseñe Fueli, que patina más tranquilamente. ¡Seguidme, mis valientes! No te preocupes, Chan, que yo soy el gran campeón y te voy a enseñar. ¡Seguidme! ¡Vamos, chicos! Si no sabéis ir más deprisa, es muy aburrido. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Lo rápido que voy! ¡Ay! 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 ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Me duele mucho, 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 mucho! ¿Dónde te duele? ¡En la mano! Es verdad, no le sale sangre. ¡Pero me duele, me duele, me duele, me duele, me duele mucho! Es normal que te duela si ibas muy deprisa. ¡Qué daño, qué daño, qué daño, qué daño, qué daño! Tienes razón, Fueli. Hay que avisar a los adultos para que le puedan ayudar. Las familias tienen que llamar al 112. Fueli, quédate tú con él y Deli y yo avisamos a nuestras familias. ¡Vale! No, no iba tan deprisa. Yo puedo ir mucho más. Es verdad, Fueli, tienes razón. He sido un poquito chulo. Sí, Fueli, mucho, mucho. No puedo mover el brazo. Me duele mucho. Me parece que se ha roto.
ver, ¿dónde está el enfermo? Uy, qué verde estás. ¿Te ha sentado mal la comida? ¿Este niño? Oh, ¿qué le pasa? Que me he caído montando en el monopatín. Ah, la típica caída del monopatín. No, no ha sido típica, ha sido muy grande. Es que cuando montáis en estos cacharros, debéis de llevar protecciones. A ver, niño, ¿dónde te duele? En el brazo, no puedo mover la mano. A ver que lo mire. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! Ah, la típica fractura de brazo. Súbete a la ambulancia que te llevamos al hospital. Sí, al hospital. Hay que hacer una radiografía y ver cómo están esos huesos. Súbete a la ambulancia. A la ambulancia no, que le va a costar mucho dinero a mi familia. ¿Dinero? Pero niño, tú no sabes que todas las niñas y los niños del mundo tienen derecho a ser cuidados y curados. Súbete a la ambulancia y no te preocupes por eso. Oye, ¿tú eres de su familia? Pues como amigo, acompáñale, que no esté solito. Gracias, Elena, por venir a contarme todos esos cuentos que lees en los libros de puntitos. No son libros de puntitos. Se llama Sistema Braille. Y son libros como los que tienes tú, con historias como las que lees tú. La verdad es que yo leo muy poco. Me gusta más patinar. ¿Es verdad que eres el campeón del mundo del monopatín? No, lo dije para presumir. Y mira lo que me pasó. ¿Te duele mucho? No. Al llegar me curaron. Me dieron un jarabe para que no me doliera y me pusieron una venda dura. ¿Una escayola? Eso. Aquí me cuidan mucho y creo que hoy ya me voy a mi casa. ¡Ah, qué suerte! En casa estarás más a gustito, aunque no podrás ir al cole. ¡Hola, campeón del mundo! Bien, creo que hoy me voy para casa. Bien, ahora te toca hacer un tiempo de reposo. Pero no me voy a aburrir. Voy a leer todos los libros que me recomienda Elena. ¡Sí! Pero no te olvides que un día tienes que venir a la biblioteca del barrio para que te enseñen los tesoros escondidos que allí hay. Tiene tesoros escondidos. ¡Uf! Más de los que te imaginas. ¿Dónde está Chusky? Voy a ver. Pues no lo veo. Voy a preguntar. Por favor, doctor. ¿Sabe dónde está el niño de esta habitación? ¿Preguntas por Chusky? Sí, ya no está.
Le hemos dado el alta. ¿Y qué hago yo con las flores? Pues no sé. ¿Por qué no se las llevas a su casa? Sí, le voy a visitar.